y me quedo justamente con Francisco Pizzini, el goleador de ese día en Independiente. Hola Francisco, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Bien, muy bien. ¿Se festeja? Sí, se festeja, es desahogo por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que lo que siempre digo, creo que fue más un desahogo que un festejo. Fue un año muy complicado para todos, desde estar adentro del club, desde estar en tu casa, siempre tratar de no cruzarte a gente y demás. Entonces creo que fue más un desahogo que un festejo. ¿Cómo viviste todo ese año? Pero más que nada, ¿cómo viviste el descenso, no siendo un pibe del club, un pibe que estaba ahí desde más chico, ¿no? Sí, yo la verdad que me lo he adjudicado bastante antes, aunque bueno, esto es de 4 años de haberse hecho malas cosas. Pero bueno, viste, uno al estar en el último año de haberle tocado esa situación, de vivir ese momento, le duele y lo toma como algo propio, algo que hizo mal uno. Y hablándolo con compañeros, con gente relacionada al fútbol, te decía que es parte del juego, que no lo tengo que tomar de esa manera, pero bueno, como te dije antes, uno lo toma así porque no quiere que le pasen esas cosas. Entonces, bueno, después nos tocó competir en la B Nacional, que fue durísimo, durísimo. Vivimos muchas cosas feas, también cosas lindas, obviamente. Y nada, consagrarlo con cumplir el objetivo creo que fue lo más gratificante. Fue un año que, a ver, que para ubicarnos, ¿no? Para contar a la gente. La verdad que el último año, cuando Independiente desciende, habían llevado un montón de jugadores para armar un equipo potente, que ganara, que esquivara el descenso, pero después terminaron jugando mucho de ustedes, terminaron bancándose de ustedes, por eso vos decías, bueno, que te has hecho mucho cargo. Pero sobre todo en el final tuvieron que hacerse cargo ustedes y jugar muchos pibes partidos muy calientes, ¿no? Sí. Es más, los últimos partidos, bueno, la gente reconocía el sacrificio, el por así decir, poner la cara de los chicos. Creo que nos reconoció y nos fuimos aplaudidos, aunque no era lo que queríamos. Creo que la gente lo reconoce. Pero de la gente que vino, yo he aprendido muchísimo. He estado con Jonathan Santana, Morel Rodríguez, que bueno, después siguió, Vargas, Tula, un montón de jugadores que vos teniéndolos al lado aprendés. Obviamente, Sí, ellos sí. tampoco quieren que salgan mal las cosas, pero bueno, es parte del fútbol. Fueron los que pusieron la cara en ese momento y teníamos que estar todos apoyándonos para sacarlo adelante. Y después ese año, bueno, que termina con el festejo, con el ascenso, fue un año bravo porque, claro, Independiente y Huracán parecían ser los favoritos, pero de repente aparecieron Banfield y Defensa y Justicia que no aflojaron casi que en todo el año, ¿no? Nunca, nunca. La verdad que Banfield hizo un campeonato increíble. Defensa y Justicia también, nos ganó en nuestra cancha. La verdad que dos muy buenos equipos. Bueno, Huracán también llegó con esas chances de ascender. Creo que fue un año complicado. Yo pequé un poco de ignorante de pensar cómo le había ido a River, que había, obviamente le debe haber costado, ¿no? Pero uno viéndolo afuera, que ganaba los partidos tan fácilmente, creía lo mismo y no fue así. La verdad que es durísimo, todos que juegan con un plus por querer ganar la Independiente, y la verdad que se nos hizo bastante cuesta arriba. ¿Qué era lo que te pasaba? Digo, llegaba el fin de semana y veías que quizás el equipo que la semana anterior había perdido contra Independiente jugaba un partidazo y que a la semana seguro perdía de nuevo, ¿no? Porque jugaban el plus con ustedes. Exacto, era así, era tal vez
los veías en partidos anteriores y cuando llegaba el día del partido no jugaban de esa manera, o como le pasa a cualquier jugador que juegue en una categoría menos o en un equipo menos, cuando jugás contra los equipos grandes querés mostrarte porque podés tener la posibilidad de que te vea alguien, de querer mejorar, de tener esa anécdota de haberle ganado a Independiente. Entonces, eso era lo que sacaba adelante los partidos otros equipos. Pero bueno, nosotros con nuestras armas, lamentablemente no saliendo campeón, pero bueno, cumpliendo el objetivo de ascender, que ese era el principal objetivo. ¿Y qué te acordás de la tarde del desempate ahí con Huracán? No, me acuerdo que se atrasó el partido, el horario, porque era una caravana de gente, de autos que llegaban al estadio, nosotros cantando afónicos, todo, tratando de levantar ese ánimo. La verdad creo que no éramos los favoritos. Creo que todos creían que Huracán se iba a llevar ese partido, pero bueno, gracias a Dios se dio todo redondo. La verdad que, como te dije antes, nos desahogamos de una manera increíble. Es más, me acuerdo la vuelta del micro hacia el hotel, veías a todos y estábamos todos callados, todos, cada uno en su mundo, hablando con su familia. Nadie festejaba, era más un desahogo que otra cosa. Uh-huh. ¿Y fue el gol más importante de tu vida, el del ascenso? Sí, además de ser mi primer gol con la camiseta Independiente, va a quedar en el recuerdo, porque toda la gente que nombra a Piccini o que les cruza mi nombre, siempre se le viene ese momento a la cabeza, y creo que es muy muy lindo para uno que lo identifiquen con ese momento de devolverle la alegría a alguien, de volver al club a primera división. Creo que es hermoso. Uh-huh. Una sensación, claro, digo, tenías doble culpa cuando descendió porque eras del club y lo sentías propio, y es después doble alegría porque por el desahogo, doble desahogo si no querés alegría, porque es cierto, Independiente es de primera y era volverlo a su lugar, pero bueno, había que volver, ¿no? Y se había hecho un año cuesta arriba por lo de Banfield, lo de Defensa y Justicia, lo Huracán, que llegó también mano a mano con ustedes, o sea, fueron cuatro. Yo quizá no lo tenía tan presente, pero el de River, que yo lo tengo presente, a River le pasó algo parecido con Quilmes, con Central, se le terminó complicando, recién en la última fecha pudo hacerlo. O sea, que el ascenso siempre le ha costado, es un campeonato muy complicado, pero digo, doble desahogo también, ¿no? Así como fue doble dolor, fue doble desahogo. Sí, también. Uno cuando le pasa eso, querés volver lo más rápido posible. O sea, querés la competencia al otro día, de querer ascender lograr el objetivo lo más rápido posible para que no sea tan tedioso de todo el año. Ahí recién ustedes comentaban que fue 361 días, algo así. Para nosotros fueron 3 años lo que vivimos ahí adentro. Pero que haberlo cumplido el objetivo y de que después se pueda volver a mantener, bueno, después volver a ganar 2 copas internacionales, creo que se volvió a posicionar Independiente en un lugar donde tendría que haber estado siempre. Uh-huh. Hoy cuando decía recién, bueno, cuando sale el nombre de Piccini, el hincha Independiente que te encontrás, ¿te lo recuerda? Sí, todo el tiempo. Te cruzás y te dicen, grité mi gol con mi hijo, con mi viejo, estamos en la cancha, te recuerdo por el gol a Huracán. Es todo el tiempo así y es muy lindo, es muy lindo. ¿Y en tu casa? ¿Cómo fue? ¿Cuando llamaste, a quién llamaste primero? ¿Qué te dijeron? No, viste, no sabes qué decir. La verdad que fue decir lo cumplimos, el objetivo. Uh-huh.
llamé a mi vieja, a mi viejo, a todos, o sea, nadie pudo ir a la cancha porque, bueno, viste, si salía todo, todo negro, era una situación totalmente distinta. Sí. Pero después que llegué a casa, la verdad que lloré, la verdad que sí, porque sentía la necesidad de descargarme para poder sacarme todo lo que sentía, todo lo malo, lo bueno, sacarlo para afuera. Uno lo va comiendo por dentro, lo va consumiendo y durante el año no lo podés mostrar esas cosas. Entonces te tenés que hacer fuerte y, bueno, una vez puertas para adentro, que nadie te ve, de estar encerrado, podés hacer cualquier cosa. Uh-huh. ¿Y te hizo, crees que te hizo también, fue como, no era el arranque de tu carrera, pero no eras que eras tan grande, no lo sos ahora todavía, así que lo menos hace 6 años, te hizo fuerte también, me imagino, porque el fútbol es medio así, ¿no? Medio de una buena, dos, tres malas, dos, tres buenas, una mala, te fue blindando un poco, sí. ¿No? Sí, siempre son más las malas que las buenas. Creo que para la mayoría de los jugadores es de esa manera. Y uno como jugador, yo a esa edad tenía 18, tenía 20 años. Quieras o no, sí. te va enseñando, es como la vida. Un jugador a los 17 años ya se tiene que hacer un hombre. ¿Viste? Tiene una vida de un adulto, de chicos que no pueden hacer cosas de la edad de 20 años. Entonces empezás a crecer de claro. Manera rápida, que tenés que aprender todo rápido. Lo mismo pasa cuando te retirás. Un tipo que se retira a 36, 37 años sigue siendo joven. O sea, no. Entonces vos tenés que madurar muy rápido. Tenés una carrera muy corta, entonces tenés que aprender rápido. Bien, y ahora, ¿cómo es tu condición? Porque viste que hay muchos contratos que terminan el 30 de junio. ¿Cómo es tu condición y cómo va llevando toda esta pandemia y toda esta situación tan rara, ¿no? Sí, la verdad que se hace bastante duro, bastante tedioso. Es muy monótono todo porque es repetir ejercicio tras ejercicio. Tratás de mantenerte activo de alguna manera, despejarte un poco, pero bueno, se hace difícil. Después yo tengo un año más de contrato con Defensa y Justicia. Por suerte no tengo problemas en ese sentido como los otros chicos que se pueden quedar libre ahora en junio. Así que nada, trabajando para cuando volvamos, competir y tratar de pasar de fase por la Copa Libertadores, que es el objetivo principal del club. Uh-huh. Lo hemos hablado el otro día con, bueno, en esta pandemia es un lío esto, ¿no? De fecha, te debe pasar lo mismo. Nosotros arrancamos sí. La programación desde casa, yo estoy en mi casa, el 1 de abril. Y hablamos con Ezequiel, con Usain, y hablamos con Crespo también, con los dos, mientras estamos aquí en pandemia. Estoy casi seguro que fueron los dos acá, estoy casi seguro, creo que sí, en este tiempo. Y bueno, los dos decían que bueno, que les cortó un buen momento porque estaban encontrándose y que bueno, habrá que ver ahora cómo llega y si la Copa Libertadores, cómo se juega, si se juega y qué va a pasar. ¿Cómo ves este parate? ¿Cómo los termina agarrando? Y porque sé que además que muchos chicos terminan, que capaz que te encontrás con otro plantel cuando volvés, ¿no? Sí, exactamente, eso también. Se le vencen los contratos a varios. Que bueno, que creo que la mayoría sigue teniendo contrato en otro club, pero bueno, se irían en este proceso y la idea no es esa, creo yo, ¿no? La verdad que veníamos teniendo un juego muy bueno, nos habíamos encontrado, Hernán plasmó una idea donde todos nos sentíamos cómodos y nos quedamos con esa espina de la Copa Libertadores, de haber perdido dos partidos que creo que no lo merecíamos. Y justo al otro día teníamos la revancha por Copa contra Delfín y nos quedamos con esas
con esas ganas de querer demostrar de que podíamos ganar por Copa Libertadores. Entonces nos paró en un buen momento que veníamos. Bueno, a acomodarse, Francisco, que es lo que hay, no tenemos otra, y ojalá que bueno nos crucemos en alguna cancha en breve. No creo que sea antes de septiembre, no lo veo antes, pero bueno, ya viste que hoy empieza la liga en España y ya empezó la alemana, la portuguesa, la italiana y la inglesa la semana que viene. Todo se va normalizando en Sudamérica, algunos ya tienen fecha, así que bueno, esperemos que esto en algún momento se normalice y ahí nos vamos a cruzar. Te mando un abrazo y bueno, es 6 años del desahogo. Abrazo grande. Abrazo grande, saludos, buenas tardes.